La Universidad La Gran Colombia y el canal de televisión Teleamiga Internacional les da la bienvenida a esta solemne celebración eucarística que se realiza en el marco de la visita pastoral del señor Arzobispo de Bogotá al canal Teleamiga Internacional. Esta Eucaristía será presidida por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Concelebrarán el señor presbítero Juan Guillermo de Jesús García Álvarez, sacerdote misionero de la juventud, capellán del canal Teleamiga, el señor presbítero Néstor de Jesús Torres Garzón, capellán de la Universidad La Gran Colombia y director de la Asociación Misioneros de la Juventud, y el señor presbítero Euclides Medina, párroco de la parroquia San Alfonso María Ligorio. Esta Eucaristía también se transmite por los medios digitales del canal Radio Amiga Internacional y también de la Universidad La Gran Colombia. El señor rector de la Universidad La Gran Colombia, doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, y la señora directora ejecutiva del canal Teleamiga, la doctora Claudia Garzón, agradecen a toda la teleaudiencia y a los radioamigos que nos sintonizan a esta hora en esta solemne ceremonia que se desarrolla con todos los protocolos de bioseguridad desde las instalaciones del canal. Cuando le hable puede oír, Dios está aquí, está aquí, y se goza en la alabanza de su pueblo. Sé que nos está hablando y transformando, nos manda su mensaje. Su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor, por medio de su espíritu. El canal Teleamiga Internacional nos permite llegar hasta su familia, llegar hasta su corazón, con la presencia de Cristo Jesús, palabra y pan de vida eterna. Nos unimos a las intenciones de la Iglesia Universal. Oramos por el Papa Francisco y por la Iglesia que peregrina en todos los 5 continentes. Oramos en las intenciones particulares, dando gracias en el cumpleaños anticipado del señor rector de la Universidad Gran Colombia, el doctor Marco Tulio Calderón. Damos gracias por su vida. Oramos por la salud de la arquitecta Ana Teresa García Vázquez. Encomendamos la vida y la misión de la Universidad Gran Colombia, del canal Teleamiga, de la doctora Claudia Garzón, directora de este canal, y de todo su equipo de trabajo. Pero encomendamos también a sus familias, a todos los que están en el hogar, especialmente los que están pasando momentos de dificultad y de enfermedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Jesucristo el Señor, que nos invita a la conversión, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Señor, asístenos con tu gracia, danos el don de la sinceridad de corazón, para que con humildad reconozcamos nuestros pecados. Renueva nuestra vida, y haz de cada uno de nosotros instrumentos de misericordia y de perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre, rico en misericordia, nos mire a todos con bondad, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Infunde, Señor, en tu bondad, tu gracia en nuestros corazones, para que siempre podamos dominar nuestras pasiones y acoger las inspiraciones que tú nos prodigas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dispongámonos para acoger la palabra de Dios en este tercer viernes de Cuaresma. Lectura del libro de la profecía de Oseas. Así dice el Señor: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Preparad vuestro discurso, volved al Señor y decidle: perdona del todo la iniquidad. Recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asiria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar a Dios, a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano. Yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan. Mi cólera se apartará de ellos. Seré para Israel como rocío, florecerá como azucena, arraigará como el Líbano. Brotarán sus vástagos, será su esplendor como un olivo, su aroma como el Líbano. Vuelvan a descansar a su sombra. Harán brotar el trigo, florecerán como la viña. Será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Yo le respondo y le miro. Yo soy como un ciprés frondoso. De mí proceden tus frutos. ¿Quién es el sabio que lo comprenda, el prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor. Los justos andan por ellos. Los pecadores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en aflicción y te liberé. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz.
Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás a un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludo a todos los televidentes de Teleamiga Internacional, Canal Católico, en sus hogares, allá donde están sintonizados en esta tarde del tercer viernes de Cuaresma. Hemos caminado como pueblo de Dios, como iglesia, en esta Cuaresma, y la palabra ha ido iluminando, ha ido motivando nuestra vida. Quisiera que tomáramos dos elementos sencillos a la luz de la palabra para alimentar y para motivar este camino cuaresmal. El primero nos lo da el mismo Señor Jesús en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, que acabamos de escuchar.
Le preguntan cuál es el mandamiento central de la ley, cuál es el primero, el más importante de todos los mandamientos. Y él, respondiendo, tomando toda la tradición hebraica del Antiguo Testamento, dice: el mandamiento está compuesto por dos caras. Estamos interpretando lo que el Señor Jesús enseñó en aquella ocasión. Y nos hace recordar la afirmación del Papa Benedicto, que el amor tiene como una medalla dos caras. La primera cara de esa medalla es el amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero la otra cara de la medalla es que ese amor a Dios se manifieste, viva directamente en el amor a las personas con las cuales compartimos la vida. Y ojo que hay un detalle, tiene forma de cruz. El amor a Dios es la línea vertical de la cruz. El amor a los hermanos, a las demás personas, la línea horizontal. Pero además tiene cruz, el amor tiene cruz. Y eso lo sabe un papá, una mamá que ama, lo sabe un esposo, una esposa, lo sabemos los sacerdotes. Amar conlleva cruz. Y Jesús, que vivió el amor, que nos enseñó el camino del amor, lo rubricó con su sangre en la cruz. El amor tiene cruz. Y por eso le dice a este hombre que lo interrogaba, que logró responder bien, que ha dicho que esa doble realidad del amor a Dios y a los hermanos es el mandamiento central, Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios. Qué bueno que el Señor Jesús nos dijera también a nosotros, a nuestras familias: no estás lejos del reino de Dios, y que nosotros aprendiéramos la profundidad del amor que lleva hasta la cruz, no con desespero, sino al estilo de Jesús, perdonando desde la cruz. Pero me pregunto yo, ¿qué es más difícil? ¿Cultivar el amor a Dios o cultivar el amor a las demás personas? Posiblemente sea más fácil amar a Dios, porque de Él lo recibimos todo y le ofrecemos todo en la fe. Pero qué desafiante es el amor cara a cara, el amor con los que piensan distinto, o el amor al estilo de la enseñanza de Jesús en el Sermón de la Montaña, que llega hasta el extremo, porque Jesús dice: no hagan lo que hacen todos, que aman a quienes los aman, sino que vayan un paso más allá, un paso espiritual fuerte, misionero más allá. Dice: amen a sus enemigos, amen a aquellos que les hacen el mal. Si usted en este viernes de Cuaresma se acuerda de alguien que le haya hecho daño a la vida de su familia, por favor, aplique este secreto de amor a esa persona y usted recibirá sanación y crecerá en el verdadero amor que lo une a usted en la relación como hijo, como hija con Dios Padre, pero sobre todo va a unir de manera fraterna el amor a los hermanos. Y el mundo necesita que nos amemos, el mundo necesita la fuerza del verdadero amor que teje relaciones nuevas y que transforma la vida. Primer elemento, el amor a Dios como misión permanente y el amor a los hermanos. Segundo, en la primera lectura que escuchamos hoy, que es del profeta Oseas capítulo 14, se nos está haciendo una invitación directa a usted y a mí, a nuestros familiares, al mundo entero: conviértanse, conviértanse al Señor. Es una llamada a cambiar la vida, a dejar que se renueve nuestra forma de ser, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras actitudes. Es una conversión de cabeza, corazón y manos permanentemente. Pero atención, no se vaya usted a convertir en Cuaresma por miedo. Me debo convertir porque si no la pandemia acaba con mi familia. No, conviértase por amor, conviértase porque usted reconoce que necesita cambiar, o sea, hágalo por humildad. Mire lo que dice la primera lectura, capítulo 14 de Oseas, dice que nos le acerquemos al Señor y que vayamos y le digamos: perdona toda iniquidad, sé benévolo con nosotros, Señor, y le prometemos que vamos a transformar nuestra vida. Hágalo,
reconozca que usted ha pecado. Yo lo quiero hacer en esta cuaresma, en este viernes, quiero reconocer que yo como sacerdote, como obispo, como cristiano, como hombre, he pecado, pero que vengo con humildad a la presencia del Señor en este tiempo, buscando el torrente de su misericordia y de su perdón. Y dice el profeta Oseas, capítulo 14, para animar nuestra vida, no para llenarnos de miedo, sino para que nos motivemos en esa conversión por amor, que Dios nos responderá de esta manera: yo curaré sus extravíos, los amaré sin que ustedes lo merezcan. ¡Qué maravilla! ¡Qué profundidad! Dios ama a su familia, Dios me ama a mí, Dios ama a la humanidad, aunque no lo merezcamos. Y ese primer paso de amor de Dios hacia nosotros, inmerecido, nos hace cambiar, nos transforma, nos da la fuerza de la vida nueva. Que el tiempo de Cuaresma sea tiempo para dejarnos amar por Dios, para dejarnos abrazar por su misericordia y su ternura, y para renovar nuestra vida. Amén. Amén. Oren para que trayendo al altar los gozos y la fatiga de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira propicio, Señor, los dones que te consagramos, que ellos te sean gratos y nos alcancen siempre la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, misericordioso y eterno. Porque quisiste que a nosotros, pecadores, nuestras privaciones voluntarias nos libraran del orgullo, nos sirvieran de acción de gracias y nos hicieran imitadores de tu bondad al entregarlas para alimento de los pobres. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Hosanna, Hosanna,
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a su discípulo, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. Tu servidor el Papa Francisco, nuestro arzobispo Monseñor Luis José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, oremos confiadamente como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre bondadoso, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Allá en casa, un saludo de paz en el Señor. Este es Jesús, el pan de vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mi
Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo vale más que todos los sacrificios. Oremos. Te pedimos, Señor, que la acción de tu gracia penetre nuestras mentes y nuestros cuerpos para que el sacramento recibido realice plenamente nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor rector, doctor Marco Tulio Calderón, adelantándonos a su cumpleaños, agradecemos su vida y gracias por permitirme estar aquí hoy en Teleamiga para saludar a las familias de Colombia y de América Latina con el mensaje de la Palabra de Dios. Gracias, doctora Claudia, directora de Teleamiga, y a su equipo de trabajo. Y gracias a mis hermanos sacerdotes, que evangelizan aquí permanentemente a través de Teleamiga, el capellán de la universidad. Muchas gracias, Padre Néstor. El capellán del canal Teleamiga. Muchas gracias, Padre Juan Guillermo. A usted por estar aquí. Al misionero redentorista, párroco de San Alfonso María de Ligorio, aquí en Bogotá, el Padre Euclides. Gracias, muchas gracias. Vamos a consagrar nuestra vida, nuestras familias, al amor de la Virgen María, nuestra Madre, en este tercer viernes de Cuaresma. Allá en su casa también usted entregue su familia, su vida, los niños, jóvenes y adultos, al amor de nuestra Madre, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias y nos acompañe siempre. Amén. Gracias al Ministerio de Música que nos ha acompañado. En el nombre del Señor, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Tus manos.
de tus manos, enséñame a Dios. María, Madre de Dios, María, luz del amor, te llamo, escucha mi voz de tus manos. Enséñame a Dios.